50 personas en 63 comunidades, 64 comunidades mayas. Nos acercamos mucho con el pueblo maya cuando hicimos esta caravana. También logramos en el Congreso recientemente que se aprobara una iniciativa que presenté en coautoría con dos diputadas, una del Movimiento Ciudadano y otra del PES, sobre la promoción de turismo médico, que fue aprobada por unanimidad. No hubo ni un voto en contra ni una abstención, fue votada por unanimidad. Eso quiere decir que sí se puede legislar con todas las fuerzas políticas de México por el bien del turismo en México. Eso quiere decir, además, ¿cuáles serían los beneficios para Quintana Roo? Ah, pues mira, Quintana Roo tiene muchos hospitales que se dedican y le ofrecen servicios precisamente al extranjero. Ese es un turismo médico. Turismo médico es un paciente que viene del extranjero para venirse a tratar aquí en nuestro país. Entonces, es un sector altamente transversal porque no solo le da servicio al sector salud, le da servicio al sector turístico y al de la construcción, porque se construyen más hospitales, se construyen más, más hoteles y se le brinda. Y aparte, los turistas médicos, es decir, el paciente, no vienen solos, vienen acompañados de sus parientes. Y no es una pernota de un día, son semanas y a veces meses, cuando vienen para cirugías plásticas y lo que sea. Y el costo, ¿por qué vienen a México? Porque el costo es de 30 a un 70% más económico, pero el trato de nosotros los mexicanos hacia nuestros pacientes es mucho más cálido. Con la iniciativa, ¿cuántos pacientes podrían llegar para Quintana Roo? De cada 10 que entran, porque la mayoría se va para Tijuana, para Ciudad Juárez. No, mira, en la frontera norte lo que tenemos son turistas que no pernoctan. Vienen principalmente para el turismo dental, ¿no? Somos el país número uno para turismo dental a nivel mundial. Somos el número dos para turismo médico después de Tailandia. Entonces, son diferentes tipos de tratamientos. Los que vendrían a Quintana Roo son los que vienen para tratamientos que son un poco más complejos, es decir, cirugías más complejas, tratamientos que son más caros y que también el ahorro es más significativo. Sin embargo, en materia de turismo y sanados humanos, bueno, el hecho de que haya votado a favor de desaparecer el presupuesto del CPTM, en su momento usted también cuestionó este evento de la Fórmula 1, cómo se realizaba, ahora lo respalda, que también se sigue realizando. Mira, lo de la Fórmula 1 siempre me ha gustado. A mi juicio, permíteme, la de la Fórmula 1 es un buen producto, aunque no trae turismo internacional de Estados Unidos, que es nuestro mercado natural. Trae turismo más bien de Sudamérica y de Europa. Pero tú has visto los carros de la Fórmula 1, están tapizados de marcas. Has visto los pilotos de la Fórmula 1, están tapizados de marcas. Yo lo que siempre criticaba es que no era necesario aportar recursos del gobierno federal para subsidiar al empresario que recibió 212 millones de dólares, de subsidio por parte de todos nosotros. Pero ¿qué crees? Que ahora que ya no hay dinero, encontraron patrocinadores. Entonces, es un buen producto, hay que apoyarlo, pero que llegue en la manera que tiene que llegar, a través de patrocinadores, porque es un producto que está altamente patrocinado. Sin embargo, desapareció y ya no se ha creado otro fondo. Mira, el CPTM para todos los efectos prácticos era una simulación. ¿Dónde se llevó a cabo la Fórmula 1? ¿Dónde se llevó a cabo la Fórmula 1? La Ciudad de México, 212 millones de dólares. Tres encuentros de la NFL, ¿dónde se llevaron a cabo? En la Ciudad de México, 42 millones de dólares. Aquí en Quintana Roo tenemos un Cirque du Soleil, allá por Vidanta. Ese empresario no recibió recursos del gobierno federal. ¿Pero qué crees? El empresario de la Ciudad de México recibió más de 40 millones de dólares de subsidio, cuando la Ciudad de México tiene mayor densidad de población. Es más negocio el Cirque du Soleil en la Ciudad de México que en el Quintana Roo. Pero todos nosotros le subsidiamos al empresario de la Ciudad de México a través del CPTM más de 40 millones de dólares. La película de James Bond, ¿dónde se llevó a cabo? En la Ciudad de México. Entonces, todos esos supuestos productos de promoción turística del extranjero, ¿dónde se dieron? En la Ciudad de México. ¿En qué nos benefició Quintana Roo? ¿Cuánto recibía Quintana Roo aproximadamente? Quintana Roo recibía aproximadamente entre 60 y 80 millones de pesos. De pesos. Estos son dólares los que estoy hablando. Multiplícalo por 20 y ahí te dan los pesos. Estamos hablando de aproximadamente 600 millones de dólares que se ejercían en la Ciudad de México por parte del CPTM, que a Quintana Roo no le beneficiaba. Pero sobre la
promoción turística, el recorte presupuestal, ¿cómo le van a hacer para la promoción? Precisamente una de las, no logré terminar, pero acabo de presentar una iniciativa para modificar lo que se llama el ramo 33. El ramo 33 es el dinero que le manda el gobierno federal hacia los estados. Estoy proponiendo que el 10% del incremento, sin no tocar el dinero del año pasado, sino de adicional que viene este año, sea destinado para promoción turística. Ahí va. Para promoción turística y para infraestructura turística en pueblos mágicos y en destinos de turismo en desarrollo. Ahora, ¿qué implica? Este fondo va a representar aproximadamente 2.700 millones de pesos en total para Quintana Roo. Para Quintana Roo, en proporción, serían como 80 millones de pesos, entre 60 y 80 millones de pesos. ¿Ese es el 10% del que hablas? ¿Perdón? Es el 10%, sí. Porque ya se aprobó el presupuesto para el 2020, ¿cuándo va a ser eso? No, eso ya está, fíjense. Si bien se acuerdan, logramos la aprobación de la iniciativa de turismo médico de manera unánime. Entonces, ¿qué le dije a los integrantes de la Comisión de Turismo? Le dije, ¿les interesa suscribir esto, que seamos coautores todos? Ahorita 23 de los 33 diputados de la Comisión de Turismo ya lo firmaron. Es decir, ya tengo la aprobación, pero le estoy dando la oportunidad a los demás diputados que también la puedan suscribir en coautoría con nosotros para que esto transite, ahora sí que como cuchillo caliente en mantequilla.